Mayagüez, en su proceso de transformación y crecimiento constante, viene implementando diferentes acciones encaminadas a obtener en el mes de diciembre la certificación en inocuidad alimentaria FSSC 22000. Este procedimiento, denominado en Mayagüez como Bien Hecho, garantiza la producción de un alimento inocuo y de gran calidad para el consumidor final. Actualmente el proceso de implementación en la compañía se encuentra en la fase 1 y registra un avance del 72%, cifra récord que aún debe alcanzar un mínimo del 80% para continuar hacia la fase 2. Bueno, realmente ha habido una aceptación de parte de todo el personal, hay mucho compromiso, la gente ha aceptado y realmente es un reto que tenemos de que realmente aquí a diciembre la compañía tenga esta certificación. El lema de nosotros es la inocuidad alimentaria. A la fecha se han venido desarrollando modificaciones y adecuaciones en diferentes áreas de la fábrica. La bodega de azúcar es uno de los lugares donde se han realizado diferentes cambios. Entre ellos, se destaca el cerramiento de la bodega, la trazabilidad, el arreglo de los techos y el cambio de las lucetas de vidrio por unas de polipropileno, entre otras modificaciones. Para el tema de la certificación se ha implementado pues el cerramiento de la bodega para minimizar el ingreso de animales como pájaros, murciélagos, animales. Se ha mejorado el control de roedores porque se ha incrementado pues las medidas creando anillos de seguridad alrededor de la bodega. También se ha mejorado el tema de la trazabilidad, porque anteriormente nosotros no teníamos trazabilidad. La trazabilidad era lo que marcaba el videojet simplemente. Hoy en día tenemos una persona por turno y los fines de semana nos turnamos con mi compañero, el supervisor de bodega, para realizar el control del recibo de producción y verificar que la numeración esté en perfecto estado para la trazabilidad. En el área de empacadero es otro de los sitios donde se han implementado mejoras en pro de garantizar la limpieza y la sanitización del sitio. Nosotros en el programa hemos incluido las estaciones de aseo en acero inoxidable. Estas estaciones son de fácil limpieza, las cuales tienen unos utensilios también en aluminio. Son estaciones que son incluidas por cada área, que son entregadas para el fácil almacenamiento y la fácil adecuación del lugar para evitar pérdidas de los utensilios. Los utensilios de aseo para ese empacadero es sumado de color amarillo. ¿Por qué amarillo? Porque el amarillo puede evitar la confusión con el azúcar, con nuestro azúcar que es blanco, y entonces el amarillo es fácil de encontrar. También tenemos los carros escurridores para el trapero, para no estar movilizándonos hacia adentro y hacia afuera, para llevar la contaminación hacia los productos. Para garantizar la inocuidad en los procesos de empacado, los operarios deben cumplir con diferentes medidas de prevención antes de ingresar a desarrollar sus labores. Cada que ingresamos acá al empacadero tenemos que lavarnos las manos con agua, jabón, cepillo y sanitizante. Todo el personal que labora en esta área debe mantener con su dotación adecuada, limpia, ropa blanca, utilizar cofia, tapabocas. Varias adecuaciones ha recibido el área de empacadero de azúcar para cumplir con los requerimientos del sistema FSSC 22000. Se han entamborado las vigas para garantizar una mejor limpieza, se reemplazaron las lámparas, se cambió el vidrio de las ventanas por acrílico, se modificó el puesto de acceso al empacadero Doña Pura y se unificó el cuarto de herramientas. El cuarto de herramienta, teníamos herramienta, cada operario tenía una herramienta en cada turno, ellos guardaban su herramienta en los lockers de ellos, en las mismas máquinas. Entonces se unificó, se hizo un cuarto de herramienta para que la gente fuera cómodamente guardar la herramienta aquí, se unificara y fuera del uso de todo el mundo, y a nivel de inocuidad se organizó. El mejoramiento en la planta de tratamiento de agua potable es otra de las medidas implementadas para garantizar el proceso de inocuidad en la compañía. En el momento estamos manejando la parte de manejo de agua potable. Es importantísimo que el agua potable reúna las condiciones que nos exigen los decretos vigentes para la parte de agua, como es el cumplimiento de la legislación colombiana, de la resolución 2115, ¿sí? Donde el agua debe cumplir todos los requisitos físicos, químicos y microbiológicos, y es algo que estamos consiguiendo. El compromiso y cumplimiento de cada uno de los colaboradores es fundamental para alcanzar las metas propuestas por la empresa en la implementación del sistema Bien Hecho. Mayagüez, energía en evolución.